Apánico, es que ricas como estar ahí con nosotros como Madrid de tu rock. Y bueno, pues cuéntanos un poquillo qué tal tu currículum musical, la historia. Pues nada, yo empecé a tocar con Naste Borraste en aquellos tiempos, en los años 80. Y bueno, y luego, duró lo que duró, luego pues seguí ahí con lo que pude. Luego toqué con Doctor Deseo también una temporada. Y nada, y hasta hoy, o sea, hasta luego he estado en un montón más de grupos, pues en Keach, en Rosca Chapa, no sé qué, pero eso, a mí lo que me gusta es tocar la guitarra, y eso, y hasta hoy. Sí, bueno, una cosa importante, que con Doctor Deseo tocaste a nivel personal en uno de los tres más míticos y más increíbles de ellos, y yo creo que del panorama musical vasco. Ya, eso quizás, el Fugitivo del Paraíso, quizás después de haber tocado fue cuando me di cuenta de eso. Dije, en el momento en que estás no lo valoras, ¿no? Tocas y punto, ¿no? Y vas por ahí a tocar a las tetas, a las fiestas de los pubs y tal, pero después de los años, dije, joder, pues hostias, este disco es importante. Y tal. Es muy importante. La canción de Corazón de Tango y todo esto, ¿no? Pues esto es, sí, la verdad es que sí. No, tengo muy buen recuerdo de esa época, o sea, de Naste también, pero ahí era más niño, más joven, y entonces igual no me enteraba tanto de la fiesta. Pero luego ahí aprendí mucho además con ellos. En esos tiempos, imagino que el tema de tocar y grabaciones, una pregunta que suelo hacer habitualmente, igual tocar era más fácil en locales, pero ganar ni un duro, me imagino. Ganar ni un duro, nada, o sea, había... Ha habido ocasiones que hemos palmado pasta, o sea, me acuerdo una vez que fuimos al Gasteche de Guía, en Donosti, que había 10 allí viéndonos, 10, o sea, bueno, pero nos lo pasamos de puta madre, eso sí, pero nada. Hombre, luego otras veces pues vas y petas el garito, es que también depende de las fechas, depende de pues, cómo esté la gente en el pueblo, cómo te conozcan o no. El ojo del Atleti. Que no juega el Atleti. Bueno, eso antes no pasaba tanto, ¿eh? Antes no pasaba tanto, ahora pasa mucho. Oye, lo del Atleti, joder. Hay que programar en función de... Eres un tío que ya nos has contado que no has parado, a ti te gusta la música. Ahora estás embarcado en dos proyectos importantes, en Arrián Bilbao. Y ahora, más de fondo, que el día 20 de abril tenéis, digamos, el primer bolo a nivel... Con Ultraligeros, ¿qué esperas del proyecto? ¿Qué te apetece? Estoy ilusionado. Hombre, realmente Ultraligeros hace 6 años empezamos con el rollo. Carlos, el que era cantante de Cuestión de Costumbres, y yo empezamos con el batería, con Maromo el batería de Trauma, y con otro chico que se llamaba Iván, y luego pues pasaron otros baterías y otros bajistas, ¿no? Pero Ultraligeros empezó, o sea, yo estaba en Ultraligeros antes, y lo hemos vuelto a retomar ahora con más ganas que nunca, porque hemos hecho nuevas canciones y estamos ilusionados, en plan ahí es más bien el rock and roll que me gusta a mí, ¿no? El más clásico, pero bueno, no sé, o sea, que ahora hemos buscado un buen batería y un buen bajista y vamos a por todas, a ver qué sale. Que no sale nada, no nos importa, porque nunca hemos ganado dinero con la música, o sea que... Pero que vamos a para adelante, a ver qué sale. Sí, a ver si nos dejan tocar en los bares y en las fiestas de los pueblos y donde sea. Por supuesto, y eso esperamos nosotros, de veros muchas veces. Ahora sí que es verdad que, joder, como Ultraligeros estáis tú, que tienes un currículum importante, cantante, tenéis a Chipi batería de servicio. Y al bajo un chico, Tim Upton, que también en su país tenía... muchos años de experiencia. El tío es pianista y tiene muchos años de experiencia en la música. Toca el bajo de cine, o sea, es una gozada. La verdad es que, musicalmente hablando, yo estoy muy contento con la gente. Juntando todos los ingredientes, muchos contrastados buenos. Y hemos hecho una medio presentación hace una semana. Nos han dejado unos amigos poetas tocar 6 canciones en un bar en Deusto, en la Draga de Deusto, y ha sido como una especie de pre. Y bueno, nos hemos quedado muy a gusto. O sea, que el día 20 esperamos que salga de puta madre ya todo el bolo, todas las canciones. Nosotros esperamos veros, porque sé que andáis moviendo hilos para tocar en sitios y posiblemente queremos veros por nuestro pueblo, por Santurchi. Ahora lo que
ultraligero yo he escuchado, yo te digo, a mí personalmente me gusta la hostia, porque es una música además es apta para, abarca mucho el público, ¿no? Sí. Es para reducido, entonces puedes tocar en un bar de copas que puedes tocar en una sala que puedes tocar en un festival. Sí, me gusta más, es más, abarca más, sí. El otro día en el concierto de La Draga, iba a decir La Bótica, de La Draga, había gente, había señoras de 70 años bailando como locas. Me gusta este rock and roll. Y bueno, y a las hijas de Chippy del batería también les encantó. Y eso que les gusta, el bacalao y ya sabes, sí. A la gente joven de hoy en día pues le gusta otro tipo de música. Y le gusta a todo el mundo. ¿Tenéis idea de sacar CD y eso en mente? Lo que sí, hay propuesta de grabar un disco. Joder, el año pasado nos llamaron los de Avispa Record de Madrid para grabar, porque vieron que en el Facebook teníamos un montón de visitas y nos propusieron grabar un disco, no sé qué, y luego ya, como vieron que no estábamos tocando en directo todavía, pues parece que la cosa que se difuminó un poco. Y luego ahora andamos con unos de Durango que también nos han hecho una propuesta y tal, y bueno, ya andamos. ¿Canciones tenéis para...? Joder, canciones tenemos demasiadas incluso. Tenemos igual 24 o 25 canciones. De las que hemos podido elegir, hemos elegido solamente 18 para tocar en directo. Pero canciones hay un montón, y el Carlos tiene en la recámara un montón más. Hostias. O sea, él le hace letras y melodías, y me viene, y yo le hago las músicas, o sea, le pongo las guitarras y tal, la ropa un poco para que suene rock, ¿no? Y entre los dos hacemos canciones como vamos, echando hostias, o sea, es una gozada. Claro que es complicado hacer letras, tío. Sí. El Carlos es de letras y melodías de voz enseguida. Y a mí me viene con una letra y una melodía y le hago yo la... Enseguida le programo una batería, una guitarra, tal... Hombre, lo que hablamos, tú tienes ya años y años... Joder, pensando, pero claro, siempre lo tuvimos claro, siempre hacerlo de cara a que sea rock, a que sea rock and roll, ¿no? O sea, en plan... Sí. De hecho hay una canción, Qué infierno de cielo, que es un rock and roll bastante... country y así, y esa canción él, cuando la toca él solo, le suena a flamenquillo, la hace en plan flamenco, ¿no? Y es un descojón, porque... pero claro, luego la tocamos con la banda y suena más country, más rock, ¿no? Más rock clásico. Bueno, que es la onda que queremos, que se persigue en el grupo, hacer rock and roll, que a mí en definitiva es lo que siempre me ha gustado. Y estando en Ultraligeros fue cuando me metí en Arbian. Lo de Arbian Bilbao es el Facebook, el nombre es Arbian. Y era como un grupo paralelo que teníamos en los locales, ¿no? Arbian era pues una mezcla de Compromiso, de Anarco, de guitarra de Anarco de Ian, que era de Compromiso, de Ian, que era el cantante de el teclas de Compromiso, de Arvide, que era el guitarra de Anarco, y mío, ¿no? Y luego pues el bajista de Anarco, el Pinky, que toca ahora con Ratzinger, pues también estaba en el proyecto. Y Arbian era como un grupo paralelo que no lo hemos dejado todavía, o sea, seguimos ahí en la brecha. Arbian es Arvide, José Luis Arvide, el guitarra de Anarco, vale. Más Ian, que sí, y entonces ellos empezaron a hacer cosas, programas con el ordenador, ¿no? Y yo, cuando estaba en Ultraligeros en Deusto, pasábamos por la puerta y tal, de su local, que estaba enfrente del mío, y decíamos todos, joder, ¿quién está ahí dentro? Arbi y Ian. Y como decir Arbi y Ian, Arbian, se quedó el nombre de Arbian, y luego un buen día ya salieron del local y dijeron, estamos hartos de tocar con el puto ordenador. ¿Quieres tocar la guitarra rítmica con nosotros? Sí. ¿Tú quieres tocar la batería? Sí. Tú el... Y entonces ya, guitarra cantante, buscaron banda y hicimos banda. O sea, como todos estábamos, cada uno en nuestro local con sus rollos, pero juntamos un grupo entre todos y hicimos ese grupo. Y el nombre del grupo es Arbian, vale. De Arvide y de Ian, ¿no? Y siguen de Bangladesh ahí flipando, como diciendo, ¿quién es una de estas? Claro, y Arbian es un... resulta que es... que viene de Arabian, de, o Arbian. Arbian debe ser un nombre... Habéis dado bastantes vuelos con Arbian. Sí, un montón, sí. El mejor fue... hace unos años en fiestas de Sani, de mi barrio, con Telones de S.A. Eso, la puta madre. O sea, sí, ¿no? Es que lo vi. Puede ser, pero vaya... Punto, claro, ¿no? Ahí fue cuando, joder, pues estábamos ahí bien con banda, el batería luego se fue a vivir a no sé dónde, el Pinky, el que es ahora bajista de Ratzinger, también lo dejó y... Sí.
Y bueno, y luego nos quedamos los tres y hicimos acústico. Luego Arby se fue, pero no hemos querido cambiar el nombre del grupo porque ya. ¿A qué vamos a poner? Vamos a poner Nikian o Juan Pian, que es Juan. El nombre se queda porque Arby fue el que. Hombre, yo creo lo que empezó nombre... y hasta ahí se queda el nombre. ¿Qué más da? Hombre, es uno de los fundadores y yo creo que un nombre tiene que quedarse porque si tú cambias mucho el nombre, al final la gente les despista. Claro, ya y está. Y hoy en día que hay tantos grupos, si no sabes realmente quiénes son esos. Claro. Y por eso hemos decidido, lo dejamos así y ya está. Que no está Arby, bueno, andamos, ya me gustaría a mí que vuelva. Ya... En la época de Naste Borraste tocábamos ska y rollo punk, rollo hoy y así, ¿no? O sea, canción rápida y fuerte, pero teníamos un montón de rock and rolls también. O sea, sí, Naste Borraste. Teníamos rock and rolls también. Abarca dentro de esto, tiene bastante estilo. Teníamos, no estábamos muy... encasillados en una cosa, tenemos muchos ritmos y mucho. De hecho, Rockan, el de MPD, siempre nos decía: ya he visto que habéis hecho nuevas musiquillas, he visto que tenéis nuevas musiquillas. Y yo decía lo mismo: que claro, que joder, es que tocáis un ska, tocáis un no sé qué, ¿no? Hombre, lo bueno, joder, es que hoy en día, como te encasilles en un estilo, ya más, joder, dentro del punk es mucho más divertido. No sería una mierda en el concierto punk. Ya, eso es Pitos y Macarral, como yo. Lo guapo es eso, el concierto rock and roll, el otro día estábamos en la familia, estabas con los hijos, vamos, las pijamas sonoras que abarcan más público y que es bueno, joder, que también los niños escuchen buena música de otros. Pues es que regas, Rodrigo, un verdadero placer conocerte y a nivel. Sobre todo de la entrevista, pero a nivel personal, y ya estamos en contacto. Perfecto, estupendo. El casco, Nico. Es muy grande, tío.